Sí, nosotros todos los miércoles, acá en el Zoom del hospital, a las 10 horas, invitamos a todas las embarazadas, tengan obra social o no, se estén atendiendo acá en el hospital o no, a participar de estos talleres de acompañamiento en el embarazo, que están destinados, bueno, a todas las mujeres embarazadas y también siempre aclaramos algún acompañante, que puede ser la pareja, amigo, amiga, abuela, abuelos. Porque siempre viene bien, digamos, la información que se recibe, que no sea, digamos, únicamente la mujer embarazada, sino también quien la vaya a acompañar para el momento del parto. Y bueno, los talleres se dictan a partir de las 10 horas, que, digamos, la primera hora hay una profesora de educación física, se hacen ejercicios de, bueno, de estiramiento y toda la parte de la musculatura que revierte importancia para el momento del parto y durante el embarazo también. Y después, durante la segunda hora, bueno, compartimos distinta información sobre las dudas que tengan quienes vengan o, digamos, algunos temas referentes, bueno, al momento del parto o del embarazo. No hace falta estar en un periodo especial, ¿no? Del embarazo. No, nosotros decimos que a veces a partir de la semana 26, por ahí, es, digamos, el momento como más adecuado porque, bueno, vamos viendo información, ya después a veces. El último tiempo la panza ya pesa más, ahora empiezan a venir los días más calor, entonces cuesta más que vengan. Entonces, más o menos en eso, pero si no, hay algunas que su médico las ha derivado, viene y hacemos como un primer contacto, y si les gusta pueden seguir viniendo, no hay restricciones ni límites. Sí decimos que vengan con ropa bien cómoda, y bueno, dispuesta, digamos, a disfrutar, ¿sí? Mujeres se acercan. Sí, nosotros digamos con la cantidad de gente ahora no estamos teniendo grupos de más o menos entre 10 y 15 embarazadas, podrían aumentar, así que bueno, aprovechamos siempre el momento como para difundir y que todas sepan, porque algunas no conocen.